Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
La visión inmenso fue libre, pero
de la prisión, un preso fue libre, que el otro venció, Jesucristo en la cruz, el otro me salvó, el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán heridas honestas en tus manos, y él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, tu herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa divina. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para el país, oh, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en la lamentará cada linaje por sí, y mirará a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Thank you.
vacías en la vida de tu ser. Vemos la vida y el misterio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la luz. La don fue salvo. La prisión, eso fue libre, el otro precio, Jesucristo, la luz, la luz salvó de todo. El Mesías sería el cristiano y desechar de los hombres para un del dolor experimentado en con ellas, viendo en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el segundo serio, el de los años de abundancia y de los años de escasez. Recibió una esposa en ti, en el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para maná. Del séptimo cielo y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo cielo y de la fiesta de expiación. Era aquel día, ahora ya mucho. Tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirará a quien traspasaron. Señor, oh hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la linaje por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por
Señor, por Hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se abrigue por el primogénito. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conectarnos de esta manera y vamos a tener un compañerismo nuevamente en este nuevo día, en esta nueva tarde y con las disculpas adecuadas por la interrupción del día de ayer. Vamos a continuar la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Para eso vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura en esta tarde. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos das de día a día, Señor, de entrar en la cena de tu palabra y servirnos de este plato exquisito, Señor, la comida especial de águilas que
tenías guardado para este último tiempo, Padre. Sabemos de que en esos 4000 años del Antiguo Testamento tú obraste con los profetas, Señor. Ahí estaba primero Adán, Enoch, Moisés, Jacob, todos ellos, oh Padre amado. Pero en estos 2000 últimos años tú has obrado a través de los mensajeros, Señor. Mensajeros que venían cada cual con sus unciones, Señor, tú enviaste en estos 2000 años para que cumplan también tu función. Oh Padre amado, las unciones, ahí estaba la primera unción, Señor, siendo los fundamentos, Pablo, Señor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los fundamentos, oh Padre amado. Pero venía la primera unción de León, de la tribu de Judá, ese era Pablo, oh Padre amado. Luego vino, Señor, la segunda unción, la unción del buey, oh Padre, como los antiguos cristianos eran sometidos por la Iglesia Católica, por Roma, por el Papa, oh Padre, ese cuarto reino, Señor, que entró en la escena, Señor, esos antiguos cristianos, cómo se dejaban matar, aserrar, serruchar, Señor, ser quemados, oh Padre amado. Luego vino la unción de cara de hombre, oh Padre amado, y tú la tenías ya listo para que entre en función, Señor, y de la misma manera tú le guiaste a una escuela, a un colegio, a una universidad donde el primer hombre, la unción de cara a hombre, vino en la escena Martín Lutero cuando tuvo que cumplir, así como siempre tú enviaste un mensaje y en la sazón, oh Padre amado Martín Lutero, el justo en su fe vivirá. Estaba la unción del cara de hombre, vino en la escena Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios. Oh Padre amado, pero vino la cuarta unción del águila, oh Señor, este mensaje que dio vuelta por como 7 veces el mundo, oh Padre. Y ahora, Señor, una vez que la cuarta unción está en la escena, Señor. Personas con percepción profética, águilas de este último tiempo, captarán este mensaje, oh Padre. Entró en la escena, Señor, Apocalipsis 17, siendo águila, el primer águila, nuestro profeta de Malaquías 4:5, oh Padre. Apocalipsis 17, Señor, oh Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo dejar de creer todas estas cosas que fueron tan reales y verdades, Señor? Un misterio que tenía que venir a ser revelado, ahí estuvo el águila, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Entonces, este glorioso mensaje en el que entramos a lecturar, Señor, en cumplimiento, Padre, de nuestro día, de nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes, Señor, de nuestro profeta Elías. Señor, te pedimos que en esta tarde todos los hermanos y hermanas que estarán en la cena, que nos guíes con tu Santo Espíritu y danos sabiduría, entendimiento, Señor, para entrar en la cena rápidamente y saber qué es lo que tú quieres hacer con nosotros y cumplir así tu misión, tu profecía de este último tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya estábamos lecturando, titulado El mensaje de gracia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. Vamos a continuar en la lectura en los párrafos 121, pero vamos a retroceder un parrafito para formar el cuadro de lo que está diciendo el profeta. 120 dices, si esa mujer, escúchale a esa mujer, ¿qué le llamaron los judíos cuando lo vieron? Cuando lo vieron hacer eso, ¿lo reconocieron el Mesías, ser el Mesías? No. ¿Qué dijeron que era? Belcebú, un adivino. Dijeron que ese poder era de Belcebú. Llamaron inmundo al Espíritu de Dios que discernía.
Él dijo, si hablasen alguna palabra en contra de mí, yo los perdono. Pero algún día viene el Espíritu Santo para hacer la misma cosa, y si hablaren una sola palabra contra él, jamás os será perdonado. Entonces puede ver a dónde estamos hoy. Si sucediera hoy, una palabra contra eso jamás será perdonado, ni este mundo ni en el mundo por venir. Entonces, ve lo que esta generación ha hecho, piénselo, piénselo bien, pese estas palabras solemnes. Ahora, los judíos dijeron, este hombre hace estas cosas por Belcebú. Él es un diablo, un adivino, y nosotros sabemos que la adivinanza es del diablo. Y dijeron, este hombre es un sortílego. Él les perdonó por haberle llamado adivino, pero después que él murió y el Espíritu Santo volvió, entonces fue distinto. Eso es la generación gentil. Párrafo 121. Ahora, note, ahora, los judíos ya lo habían visto y lo condenaron. Los samaritanos lo recibieron y ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Samaritanos, ¿qué van a hacer con esto? Paréceme que tú eres profeta. Sabemos que cuando viene el Mesías nos dirá estas cosas. Ve, conocían al Mesías. ¿Quién sería? Dijo, sabemos que el Mesías, el cual es llamado el Cristo, cuando él venga nos dirá estas cosas. Pero tú, ¿quién eres? ¿No eres su profeta? Él dijo, yo soy el mismo, yo soy. Y en eso, escuchen bien. En esto ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad y dijo a los hombres en las calles, corriendo por las calles por la ciudad, dijo, las cosas que yo he hecho. Perdón, dijo, vengan a ver un hombre quien me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la Biblia dice que toda la ciudad creyó en él por razón de la mujer que había dicho esto, lo que él dijo. Porque si eso fue el Mesías, ahora si esa fue la señal del Mesías ayer y él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, será la misma señal hoy, ¿correcto? ¿Cuántos están de acuerdo? Seguro. Sí, es lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿será un hombre muy distinto? No. Él amó, lloró, lamentó. Durmió, salió al desierto, salió a la pesca, vivió como cualquier otro. Él fue un hombre, pero sin embargo, él fue el Mesías ungido. 122 del párrafo. Ahora nos recordamos en la Biblia, que nos dice allá, a donde vemos muchas escrituras para probar en la Biblia, que reclama que habrá un día que no será ni día ni noche. Un día tenebroso con organizaciones e iglesias y suficiente para ser salvo, pero en el atardecer habrá luz. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Muy bien. Ahora, en otras palabras, el sol sale en el oriente y se pone en el occidente. El mismo sol que sale en el este y se pone en el occidente. Muy bien. El Hijo de Dios se levantó en el este sobre la gente oriental. La civilización avanza con el sol y ahora estamos en la costa occidental. Si pasamos, cruzamos a la China, de nuevo en el oriente, así que el mismo sol que alumbró en el oriente ahora está alumbrando en el occidente, con el mismo bautismo del Espíritu Santo, las mismas señales y maravillas y el mismo Mesías. Correcto. Habrá luz en el tiempo del atardecer, el camino a la gloria seguramente hallarás. Correcto. 123. Entonces, estamos en el atardecer, la luz de la tarde, el sol está bajando, el Mesías está en nuestro medio, el Hijo de Dios en la forma del Espíritu Santo está en nuestro medio. ¿Ustedes lo creen? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Creen lo que les digo es la verdad? ¿Creen el relato del ángel anteayer por la mañana que es la verdad? ¿Creen que es la verdad? Entonces que el Dios del cielo, el Dios que se me apareció allá en la forma de aquel arco iris, que él hable y que mi cuerpo sea dedicado a él, mi espíritu, mi alma, mi mente sean dedicados a su gloria. Cuando yo buscaba esa última ardilla, sabiendo que sería la última, faltaban apenas 3 minutos para las 10. Y yo había dicho que sería para las 10. Él había dicho, habla lo que deseas y así será. Él jamás ha fallado.
Cualquier cosa, di lo que deseas. La octava ocasión cuando eso se manifestó, eso fue con una damita sentada aquí ahora mismo. Aquí veo al hermano Wring sentado, Hattigray. Cuando pidió, sí, ella está sentada, pidió por la salvación de sus dos hijos, los cuales estaban duros contra eso. Yo le dije, te doy tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y se lo cayeron en las rodillas. 124. El hombre Ed Bolton es un bautista. Está sentado aquí, de allá en Kentucky. Aquí está sentado. ¿Cuántos hijos tienes, Ed? 12 hijos. Estaba parado aquí pidiendo por sus hijos. Yo salí del edificio, Ed vino y me siguió afuera y yo le dije, Ed, el Espíritu Santo estaba sobre mí y dije, y el Espíritu Santo dijo, dáselos, dale. Dije, yo te doy tus hijos, toditos salvos y bautizados. Allá estaba su hija de 15 años en casa, esperando, llorando. Fue salva mientras él estaba acá. Este hermano bautista. Oh, qué maravilloso es él cuando él habla. Le estoy pidiendo ahora por su gloria que se muestre si él es Cristo, que yo hablo la verdad. 125. Ahora, para que el incrédulo no tenga por dónde escaparse, quiero que las personas de aquí que están enfermos y necesitados de Dios, los cuales no conozco, los extranjeros de nuestras puertas, personas que yo no conozco, y usted tiene necesidad de Dios, levante su mano. Gente por donde quiera. Muy bien, estaban por donde quiera, me supongo, gente que yo no conozco. Si llamo a alguien que conozco y usted sabe que yo le conozco y usted me conoce a mí y nos conocemos, no diga usted nada. Quédese quieto, quédese quieto. Si él es el Hijo de Dios, lo cual él es, y mi mensaje es correcto, y aquel ángel 126 del párrafo. Cuando faltaban 3 minutos para las 10, yo dije, oh Dios, ¿quién apareciste ante mí hace poco allá en el arco iris? Faltan 3 minutos. Y yo no veo ninguna ardilla. Faltan 3 minutos. Tendrás que traérmela. Y Dios, siendo mi juez, yo lo digo solemnemente con mi mano sobre la Biblia. No creo en jurar porque la Biblia no lo permite. Nos dice que no lo hagamos. Pero Dios es mi juez. Una ardilla salió por una rama y se sentó perfectamente. Él nunca ha fallado, jamás ha fallado. Muchos están aquí presentes que conocen estas cosas. Yo sé que Él es el mismo Dios y Él está aquí. Párrafo 127. Se han distribuido algunas tarjetas de oración. No deseo esas. Oraremos por ellas en unos mo cuantos momentos cuando pasen por la línea. Prefiero extranjeros. Prefiero personas que no me conocen. Quiero que se pongan a pensar, piensen y oren y digan, Dios. Este hombre no me conoce a mí. 128. Una damita se abrió camino por la multitud. Tenía un flujo de sangre y ella dijo cuando todos estaban diciendo, míralo, allí está, míralo. Miren aquel hombre de Galilea, etc. Todos los rabíes y los demás parados allí diciendo, rabí de ti, buscamos señal. Y así le hablaban. Esta damita dijo, yo creo que él es el Hijo de Dios. Yo creo que si solamente tocare al borde de su vestidura, sanaré. ¿Cuántos saben eso? Ella le tocó. No que él lo pudiera sentir, pero se detuvo y dio la media vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Todos se quedaron quietos. Dijo, alguien me tocó. Dijo, ¿quién me tocó? Y él buscó hasta que halló a la mujercita. Ya no se podía esconder. No la hallaba, pero la halló y dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo que su flujo de sangre había pasado porque ella había creído y que su fe había tocado su vestidura. Su fe había tocado su vestidura. ¿Creen ustedes eso? Muy bien. Párrafo 129. Ahora, es él el pontífice hoy sentado a la diestra de Dios intercediendo a favor de nuestra confesión. Dice la Biblia que Él es el pontífice que puede comparecer de nuestras flaquezas. ¿Correcto? Muy bien, si usted está enfermo, comience a orar y diga, Señor Dios, acabo de oír un mensaje. Yo no conozco a este hombre. Estoy aquí en el tabernáculo, pero no soy de aquí. Esta no es mi iglesia, soy de otra parte. Vengo de afuera, soy de otra parte. Yo no conozco a este hombre.
Pero él parece pintar esto tan positivo que esto eres tú y dice que tú le apareciste y que su mensaje es correcto. ¿Y cómo haces estas cosas? Ahora yo no conozco al hombre, pero sí te conozco a ti. Entonces, si él se ha dedicado a ti y tú estás usando su cuerpo por el cual hablar tus propias palabras, entonces permítele hablarme a mí. Permítame tocar tu vestidura, Señor, y vea usted si él lo hace o no. Vea si él es Dios. Párrafo 130. Por último, si él todavía es Dios, él puede usar mis labios para hablar la misma palabra que él hablaría, porque él no tiene labios sino los míos y los tuyos. Él no tiene ojos sino los nuestros. Entonces él baja y hace funcionar su iglesia por medio de nuestro cuerpo. ¿Cree usted eso? Él lo maneja. Así dijo, las obras que yo hago, vosotros haréis igual, ¿correcto? Las mismas obras vosotros las haréis. ¿Ve? Vosotros las haréis. Con esa obra él probó que él era Mesías. Ahora, si él es el Mesías, y lo es, entonces, eso siendo correcto, entonces él hace las mismas obras ahora mismo por medio de su iglesia que hacía allá. Eso prueba que es correcto a pesar de todas vuestras denominaciones. ¡Oh, aleluya! Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde, el mensaje de gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de agosto del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 141. Concluimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le hermanos bendiga, y hermanos y hermanas. hermanas. Mensaje, el mensaje de gracia. Párrafo 131. Aquí está el hermano y la hermana Kit. Ambos tienen más de 80 años y estaban predicando antes que yo naciera. El otro día él estaba muriendo de cáncer. Hace como 2 años le cortaron y viven allá en Ohio. Son mis amigos íntimos. La hermana Kit me llamó y dijo, Billy, apúrate, se está muriendo ahora mismo. Y Billy Paul y yo casi quemamos el carro usado que tengo, tratando de llegar. Cuando entramos al cuarto, tan pronto como llegamos, el Espíritu Santo habló y dijo, así dice el Señor. Allí está parado, un testigo para la gloria de Dios. Aún el doctor está todo confundido. Simplemente es que él es Dios. ¿Podría yo hacer eso? No, señor. Mis palabras no valen más que las de cualquier otro hombre. Pero eso fue. Así dice el Señor. Amén. 132. Años atrás, allá en la sierra de Kentucky, en la iglesia de Dios y otras, caminando por toda la sierra, moliendo maíz con una cosita rústica, la hermana Kit, para alimentar unos hijos, lavando a mano para poder mandar su esposo al campo. Y aquí están ahora, mayor de 80 años, sentados hoy, gozando del Evangelio del Señor Jesucristo, viajando más de 100 millas cada domingo que predico aquí, si lo hace, si lo saben. Seguro le mandamos invitación si desean venir. Dios bendiga su corazón, correcto. Quiero que todos ustedes le saluden en esta mañana, si pueden. Bendícelos. 133, ahora oren. Oh, estoy tan contento saber que Él es Dios. Qué tremendo sentir. Usted dice, hermano Branham, ¿por qué usted está dilatando? Es que le estoy esperando a él. He estado predicando, esta ya es otra unción. Y si él viene y lo hace, entonces, ¿cuántos aquí están enfermos y lo aceptarán como su sanador? Levanten sus manos, todos los enfermos, si él lo hará. Levanten sus manos todos los enfermos, que puedan ver que Mesías
Cristo está ahora entre el pueblo hablando. Ore, crea. Concentraré en este lado del auditorio. Son tantos que están orando ahora. ¿Ve usted la unción? Miren, ¿cuántos han oído de la columna de fuego que la ciencia ha tomado y tienen en Washington, D.C.? Ustedes lo saben. Aquí está la foto colgando aquí. La misma columna de fuego que guió a Moisés. Cuando aún la ciencia dijo que algún día estaría de venta en las tiendas. El único ser sobrenatural jamás fotografiado. Ese mismo ángel está aquí junto al púlpito ahora mismo para hablar esto. Les reto a creerlo. Ustedes, visitantes, crean. Tengo que vigilar para ver a dónde se mueve. Mantengan reverencia a todos. En su presencia, ese temor reverencial. Yo veo a un hombre. Aquí está sentado a mi izquierda, acá atrás, en este rincón. Está sufriendo con problemas del sinus y del estómago. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Es usted un desconocido para mí? Señor Welch, ese es su nombre, señor Welch. Usted no es de aquí. Usted viene de un lugar llamado Aurora, Illinois, ¿correcto? ¿Es correcto? Yo soy un desconocido para usted. Si así es, levante su mano. Póngase de pie. Jesucristo le sana. Ahora, ¿creen? Si podéis creer. Ahora, allí está un hombre que jamás he visto en mi vida. Es un verdadero extranjero entre nosotros. Es de otro estado y el Espíritu Santo. Ahora, lo que le dijo, yo no sabré hasta que no toque la cinta. Es una unción que viene sobre mí, pero el hombre sabe lo que le fue dicho, es la verdad, ¿correcto, señor? Somos desconocidos, allí está, él mismo que sea un testigo. ¿Quién hizo aquello? ¿Mesías? ¿Cristo? Aquí está una dama sentada, aquí en todo el medio del pueblo, aquí. ¿Pueden ver esa luz sobre ella? Está sufriendo de la piel, señora Pippen. Usted viene de Owenboro. Si usted me es desconocida, señale con la mano. Si esas cosas son la verdad, señale con la mano. Dios le sana. Jamás había visto a esa mujer en toda mi vida. Solo en la visión. Para que usted vea, allí cerca a su lado está una mujer llamada Ellis. Señora Ellis, una joven. Ella tiene problemas femeninos. También es desconocida. Si es correcto, señale con la mano. ¿Es su mamá sentada a su lado? Es una dama sentada allí, sufriendo de temor. Tiene un complejo de temor. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Muy bien, el temor se le ha ido. Puede volver a casa sana. Les reto a creer. 137, allá, muy atrás, en el rincón, allá, un hombre de Minnesota con problemas de la espalda. Su nombre es señor Carson. Póngase de pie. El problema de la espalda le ha dejado. Jesucristo le ha sanado. Aquí atrás, una dama está sufriendo. Viene de otra ciudad. Viene de un lugar llamado Blood Island. Padece del corazón. Vive cerca de Chicago. Señora Bradin, levántese y acepte su sanidad. Vuelva a casa sana en el nombre de Jesucristo. ¿Están creyendo? ¿Qué tal esta parte de acá? ¿Saben que ese es Mesías? No es un hombre. Todos ustedes que han sido llamados hasta ahorita y saben que yo no sé nada de su vida, levanten sus manos para que toda la gente puedan ver todos los que han sido llamados. ¿Ven eso? 138. Alguien detrás de mí está orando. Acá en el cuarto. Es un joven rubio. Él viene de Kansas y tiene un cáncer.
Salga a la puerta. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted? Elmer, este es algún pariente tuyo. Veo a su padre sentado allí y su esposa. Alta presión de sangre. Si usted cree, Dios le sanará. Yo no lo conozco, ¿correcto? ¿No es así? Crea con todo su corazón. ¿Cree usted? ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Mesías? ¿Creen que su presencia está aquí? Recuerden, cuando una sola mujer tocó la vestidura de Jesús, él se debilitó. Virtud, fuerza salió de él. Casi estoy fuera de sí. ¿Creen ustedes? Inclinemos nuestras cabezas para orar un momento. Oh Jesús, Mesías de Dios, tú siempre estás cerca. Tu pueblo se ha dado cuenta que tú eres el Hijo de Dios, que estás aquí ahora. Tus grandes señales y maravillas se están probando. Bendíceles, Padre. Bendíceles, te ruego. Concede que puedan creer que todo su corazón, que tú, con todo su corazón, que tú, el Mesías, eres el que estás parado aquí. Nadie podría hacer eso. Señor, es humanamente imposible. Es un milagro ver el poder del Mesías bajando a un lugarcito humilde como este, porque tú lo has prometido, Señor, porque tu gracia está aquí para bendecirnos, porque es tu promesa para hacerlo. Tú lo has hecho y vemos que tú no abandonas a tu pueblo. Ahora, Padre Dios, los que tienen tarjetas de oración que vienen ahora en la línea de oración, concédeles tener fe para creer. Oh Dios Todopoderoso, ¿cuántas manos son impuestas sobre ellos? Concédeles salir de aquí regocijando, gritando y alabando a Dios que han sido sanados. Concédelo, Señor. Dales a entender a estos que han sido salvos que con Dios no hay secretos. Dios revela los secretos del corazón. Él sabe todo secreto que existe en nuestra mente. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 140. Ahora ustedes que tienen tarjetas de oración aquí en el auditorio, ustedes alrededor del tabernáculo, todos los que tienen las tarjetas de oración, ¿creen ustedes? Levanten sus manos. Si creen que un ser humano no podría hacer esto, eso tiene que venir de Dios. ¿Creen ustedes eso, que es la promesa de Dios, que Dios dijo que lo haría? Muy bien. Entonces saben que alguien más que el hombre está aquí. Solemnemente tomo esta palabra ante Dios. El pueblo que fue llamado, los que fueron llamados, yo no los conozco. Y ellos no me conocen a mí. Son desconocidos y llegaron hoy al tabernáculo, donde quiera que están. Vi algunas visiones sobre gente que son del tabernáculo, pero los pasé por alto. Los dejé quietos, los que fueron llamados, quienes eran, para que de los demás puedan ver que ustedes son desconocidos. Levanten sus manos, ¿ven? Todos son desconocidos. 141. Algo me sigue impulsando. Repetidamente veo aparecer ante mí una dama de color. Ella sufre de artritis y alta presión. Sí. Usted es una desconocida entre nosotros. Usted es de Memphis, señora Souse, es su nombre. Esta es su primera visita aquí. ¿Cree usted en el Señor con todo su corazón? Entonces, puede volver a casa sana y salva. Dios se la ha quitado. Crean todos ustedes. Todos crean. Levanten sus manos ahora mismo. Crea con todo su corazón. Pongan sus manos en alto, uno sobre el otro. Venga acá, hermano Neville, ore por ellos. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, el hermano Neville va a orar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Mensaje de Gracia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de agosto del año 1961. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo y realmente para nosotros es un privilegio de conocer estos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de septiembre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edi, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Párrafo 1. Esto es tan inesperado para mí como lo es para ustedes. Yo vine, tengo que confesar que yo como que jugué el papel de un hipócrita. Llegué solo un poquito tarde. Yo dije, el hermano Neville estará predicando para cuando yo llegue allá, así que él no me dirá nada. Él va a seguir predicando. Cuando entré por la puerta, Billy me dijo, él dijo, el hermano Neville ya está predicando. Llegaste a tiempo. Yo dije, qué bueno. Entré y él dijo, yo no he comenzado a predicar todavía. En cierta manera, estaba esperando. Así que pensé, bueno, quizás yo dije, yo sé que él, lo que es predicar 2 o 3 veces al día, como que lo agota uno, sabemos eso, especialmente cuando son jóvenes como nosotros, ustedes saben, y como esos jóvenes que no toman mucho tiempo. Así que nosotros estamos unidos como hermanos y nos mantenemos juntos y con nuestros corazones unidos, nuestras ideas unidas, para poder trabajar juntos para el reino de Dios. Y nos gusta estar unidos con ustedes. Es algo grandioso. Así que solo le pedí al Señor que me diera un pequeño texto aquí o alguna cosa para más o menos empezar. Todavía no sé lo que voy a decir. Pero solo empezaremos y luego a donde quiera que Él nos guíe. 2. Es cierto que yo debía empezar una reunión de 6 días en Fairbanks, Alaska, el 15, comenzando el 15, pero no creo que podré ir allá en esta ocasión, debido a que tengo otra cita a la cual voy a ir, allá en Columbia Británica. Así que yo no creo que podré ir allá en esta ocasión. Ellos quieren organizar un capítulo de los hombres de negocio, los hombres cristianos de negocio. Verdaderamente solicito y deseo que sus oraciones para las reuniones venideras, para las cuales estamos procurando prepararnos ahora. Y recibí una invitación hace algunos días, de algo que me pareció muy bien. No sé si el Señor está en esto o no, simplemente tendré que esperar e indagar. Los hombres de negocio querían que yo fuera a Phoenix en enero y que fuera a cada una de las iglesias, cada noche, en toda la ciudad, en fin, y luego tener la convención después de eso. Eso me pareció algo interesante, porque me daría una oportunidad para poder predicarles a todas las iglesias y a todos los ministros. 3. Por lo general, la gente piensa que por cuanto yo golpeo duro a las organizaciones, que estoy en contra del individuo que está en la organización. Yo no lo estoy, de ninguna manera. Yo estoy a favor del individuo. Es como si yo viniera a un hombre que viene aquí por el río en un bote, y ese bote estuviera lleno de agujeros, y yo lo supiera, y supiera que ese bote nunca podría pasar a través de las olas allá. Yo estaría gritando y condenando ese bote tan fuerte como pudiera, pero no al hombre que está en el bote. Yo estoy condenando es al bote. Sé que el bote no lo va a lograr, y yo sé que la organización no lo va a lograr, que sé que el hombre allí lo logrará, si él se sale, ¿ven? 4. Pero es como si usted tuviera un automóvil viejo y fuera subiendo una montaña, y yo supiera que cuando usted comenzara a bajar por el otro lado, usted no tendría frenos. Yo no estaría en contra del hombre gritando en contra suya.
es él. Es el automóvil en el que él está. Él va a salir herido. Y así es con las organizaciones. Yo creo que la gente se aferra a esas organizaciones como si fueran Dios mismo. Y ellos dejan la palabra de Dios solo por aferrarse a la organización. Bueno, cuando ellos hacen eso, temo que ellos van a cometer un error fatal. Y no es que yo tenga algo en contra del individuo, pero es el bote en el que está navegando. ¿Ven ustedes? Yo estoy seguro que no lo logrará. La organización nunca lo logrará, pero Cristo sí. Así que solo sálgase de ese bote lleno de agujeros de la organización, al barco seguro de Sion y el barco antiguo que nunca ha fallado en llegar a tiempo, Cristo. Y eso es. Creo que me daría una oportunidad para poder hablarles a esos hombres. 5. Ahora, creo que quizás esta noche es la noche de la Santa Cena. Y escuché que habían tenido un bautismo y que iban a tener otro. A mí me gusta venir para la Santa Cena. Yo me la perdí la vez pasada, al no estar aquí. Me la perdí y yo sabía que este era el primer domingo. Así que hice preparativos para estar aquí, para poder estar aquí para la Santa Cena en esta noche. Porque verdaderamente creo que es el deber de todo cristiano participar de la Santa Cena. La Biblia dice, si no la tomas, no tienes parte conmigo. Y yo creo que es un reto para los cristianos. Si no la tomamos, no tenemos parte con él. Y si la tomamos indignamente, entonces somos culpables del cuerpo y de la muerte de Cristo. Así que eso sirve para mantener al cristiano preparado en oración, para que cuando él llegue a la Santa Cena, nosotros debiéramos venir reverentemente, solemnemente, sagradamente, acercándonos, confesando todas nuestras faltas y orando los unos por los otros. No solamente eso, pero deberíamos sentir. Si hay un hermano o hermana entre nosotros que sentimos que está un poquito fuera de orden en alguna parte, nuestros corazones deberían estar cargados por esa persona en la noche de la Santa Cena. Especialmente asegurarnos que ellos puedan acercarse y tomar la Santa Cena y no ser condenados con el mundo, por cuanto ellos son nuestros hermanos y hermanas. 6. Miren, durante las últimas semanas, dos semanas, entrando en la tercera, yo no he predicado mucho, simplemente he estado descansando, porque esta es para mí como una pequeña temporada de descanso antes de que venga él, el gran esfuerzo. Y oyendo al hermano Neville hablar de estas predicciones entre los políticos y hombres quienes realmente tienen conocimiento de estas cosas, acerca de una guerra atómica que está a la mano. Duraría de diciembre a enero. Bueno, simplemente creo que eso es casi correcto. Ellos la declararían y la empezarían, y luego lanzarían unas cuantas bombas y eso lo concluiría. Así que la nación no puede sobrevivir a una guerra atómica. Simplemente no podríamos hacerlo, pero eso no alarma al cristiano. O no debería alarmar al cristiano. Nosotros deberíamos estar preparados en cualquier momento, esperando que nuestro Señor venga. 7. Y muchas veces, al ver esto no está siendo grabado. Esto es solo aquí en casa. No hay cinta, así que uno no tiene que cuidarse de lo que está diciendo, o de que vaya a ser enviado a alguien más o algo así. Solo es para ustedes, que se congregan aquí regularmente. Les diré lo que he estado haciendo. Yo he estado cazando ardillas y que no me ha ido muy bien. No hay muchas ardillas. Y ahora voy a ir a Alaska a cazar ovejas. Y quizás algunas personas pudieran, mucha gente, uno no puede decir eso en la cinta o algo, porque hay gente que no cree en cazar en lo absoluto. Pero siempre me he fijado que los que no creen en cazar, solo tráiganles un pedazo de carne y ellos quedarán muy satisfechos con ello. ¿Ven ustedes? 8. Es como una señora una vez me dijo, ella dijo, hermano Branham, ¿me quiere decir que usted caza conejos? Yo dije, sí, señora.
Ahora no estoy hablando de su alma preciosa. Ella ya partió. Y ella dijo, oh, eso es ridículo. Usted no debería matar esos conejos. Así que entonces no era la temporada, no había terminado. Y la misma señora dijo, ¿me traería usted un par de esos conejos? Ella dijo, ellos son la cosa más deliciosa que yo he comido. Yo dije, bueno, yo creo que eso es lo que yo llamo cultura, ¿ven? Y alguien dijo, ¿qué quiere decir? Yo dije, una señora tiene cultura. Esa señora tiene cultura. Y dije, cultura se refiere a alguien que no tiene valor suficiente para matar a un conejo, pero que se lo come después que alguien lo ha matado. Así que yo creo que eso es lo que uno llamaría cultura. 9. Oh, yo soy un conservacionista. Yo no creo en matar y desperdiciar. Yo les enseño a los muchachos, a los que cazan conmigo, que nunca maten algo a menos que tengan la intención de comérselo. ¿Ven? Déjenlo en paz. No maten un pájaro solo como tirar al blanco. ¿Ven? Eso no es correcto. Tienen un blanco, colóquenlo allá y dispárenlo. Si usted va a comer esa caza, entonces ella fue puesta allí para un propósito. Y al desperdiciarlo, es como desperdiciar cualquier otra cosa. No es correcto hacerlo. Matar animales, como tirar al blanco. 10. Y cuando voy allá a la montaña, amigos, no es tanto que subo allá para ir a cazar. Yo voy allá para estar a solas con Dios. Algunos de ustedes, si se dan cuenta, las más grandes experiencias que tengo es cuando estoy allá cazando, cuando me encuentro con Dios. De todas mis experiencias, yo nunca tuve una como la que tuve la otra mañana, aquí mismo, yendo a cazar ardillas. Yo he visto muchas cosas en mi vida, señales y prodigios y demás, pero eso me impresionó más que cualquier otra cosa que yo jamás haya tenido. Solo imagínese ahora, cerca de la hora del amanecer, lloviendo densamente, nublado por todas partes, y vi enfrente de mí, al ir subiendo, como una copa posándose en un cerro, posándose allí, tres arcoíris, subiendo más y más alto, al grado que uno estaba todo entumecido hasta que uno casi no podía hablar. Luego me acerqué a ello y lo oí a él hablar, y confirmó que el mismísimo mensaje que uno está predicando es la verdad. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes. Recordando, estamos lecturando este mensaje, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de septiembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Se bendiga, hermanas y hermanos, cuando con el mensaje así alumbre vuestra. Dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Padre. Él simplemente cambió su vida. Bueno, voy a estudiar eso y es que la misma palabra donde dice Diego en verdad quiere decir que él no exactamente su pelo. Ya, déjeme ver. Ya. Dijo Jesús del Nuevo Testamento, es Jehová del Antiguo, él simplemente cambió su velo. Bueno, me puse a estudiar eso y encontré que la misma palabra donde dice que él cambió su apariencia
En el griego en verdad quiere decir que él cambió su máscara. No exactamente su velo, sino su máscara. Llegó al lugar donde él fue transformado. ¿Ven? Eso quiere decir que él cambió su forma. Él era Jehová, Dios. Y Jehová, Dios, cambió de ser un espíritu para llegar a ser hombre. Él es el mismo Jehová, Dios, lo cual ese fue el Padre y este es el Hijo, siendo la misma persona. Y como entonces él me dio algo de lo cual predicar, si el Señor lo permite, quiero estar en ese mismo árbol en la mañana como al amanecer. Y yo espero que él se aparezca de nuevo. Yo debiera, confío que lo hará, para que yo pueda saber qué hacer. Yo tengo una carga en mi corazón por la gente. Mientras veo la hora acercándose y sé que la gente no está lista. Y muchos de mis seres queridos, yo no sé qué hacer o decir, pero voy a ir allá para ver lo que él me va a decir. Párrafo 12. Así que estén en oración por mí. Luego salgo mañana en la tarde o el martes en la mañana. Un hermano de aquí de la iglesia y yo estaremos saliendo para Columbia Británica y voy allá con un grupo de ministros pentecostales que han patrocinado el viaje. No me cuesta ni un solo centavo. Ellos patrocinaron el viaje y consiguieron el guía, y el guía es un hermano pentecostal lleno del Espíritu Santo. Y luego tengo que bautizar a algunas personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, algunos de esos que cazan poniendo trampas y demás, mientras yo esté allá arriba, cazadores noruegos y demás, que por medio de estas cintas que salieron han visto la luz y quieren que yo los bautice en el nombre de Jesucristo. Y voy a reunirme con el director de la Asociación Ministerial de Columbia Británica el próximo sábado en la tarde en el Pine Lodge en Dawson Creek, Columbia Británica. Y él está hambriento y sediento de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Así que ven ustedes, no solo se trata de cacería, amigos. Yo quiero bautizar a este guía y a cada predicador que va conmigo en esta ocasión en el nombre de Jesucristo. Así que oren por mí, ¿ven? Lo cual yo sé que es verdad. Eso hace que mi corazón tenga hambre y sed de ver a Dios. Párrafo 13. Ahora, antes que abordemos la palabra, y no tomaré mucho de su tiempo, solo enseñaré un poquito de alguna escritura hasta que podamos llegar a un lugar a donde podamos empezar a orar y tomar. Yo creo que alguien está parado y yo estoy, perdónenme. Alguien que estaba cerca dijo, yo no oí exactamente lo que el hermano, ¿dedicar su bebé? Seguro que sí, mi hermano. Sí, señor, traiga a su bebé aquí. Estaremos contentos de hacer eso. Y ahora yo creo en esto, miren, para que yo pueda explicárselo a la gente antes que ellos vengan, ¿está el hermano Arnold? ¿Teddy? Muy bien, si él puede pasar al piano a tocarnos algo. Párrafo 14. Ahora, mucha gente rocía a estos bebecitos y ellos le llaman bautismo, niños, miren, si su iglesia hace eso está bien, pero ven ustedes, si ellos lo hacen es porque es un orden de la iglesia. No es escritural. La escritura no respalda bautizar o rociar. La escritura no respalda el rociamiento de ninguna manera. No hay nadie que alguna vez haya sido rociado en la Biblia. Todos fueron bautizados por inmersión en el nombre de Jesucristo. Pero ahora los bebés en la Biblia, ellos los traían y los presentaban al Señor. Ellos traían niñitos y los presentaban al Señor. Los entregaban en los brazos del Señor Jesús. Párrafo 15. Muy bien, hermana, traiga a su pequeñito y cualquier otro que tiene a sus pequeñitos que quieren que sean presentados, pues estaremos contentos de hacer eso, hacerle un servicio de presentación para nuestros pequeños bebecitos. Ahora, Jesús en la Escritura, miren, en esta iglesia aquí tenemos organizaciones mezcladas de todas clases, algunas de ellas protestantes, algunas católicas y aún tenemos judíos que vienen aquí. O sea, judíos ortodoxos. Es por esa razón que nosotros nos llamamos estrictamente interdenominacionales. Y miren, para que ustedes entiendan, nosotros procuramos en esta iglesia ser una iglesia escritural, solo quedándonos con la Biblia. Donde quiera que la Biblia dice algo, nosotros seguimos eso exactamente de esa manera. 16. Miren, la primera
la primera iglesia y todos los cristianos y ustedes ministros admitirán que esta es la historia de la primera iglesia. Todos sabemos eso. Eso es exactamente lo que aconteció. Yo estaba hablando con un sacerdote católico que vive aquí en la carretera recientemente, y él dijo, señor Branham, dijo, ¿es usted uno que no es católico o protestante? Yo dije, protestante. Él dijo, entonces usted protesta contra nosotros. Yo dije, no, señor, yo no protesto. Protesto contra la gente, es contra la iglesia. Repito, no, señor, yo no protesto contra la gente, es contra la iglesia, contra la doctrina de la iglesia. Él dijo, ¿es usted, entonces usted se llama a sí mismo bautista o presbiteriano? Yo dije, no, señor, simplemente cristiano. Y él dijo, bueno, ¿de dónde obtuvo su forma de doctrina? Para ser un cristiano, usted tiene que tener una base para formar una doctrina. Yo dije, eso es verdad. Yo dije, es la Biblia. Bueno, él dijo, esa es la historia de la Iglesia Católica. Y yo dije, bueno, ¿es eso? ¿Los apóstoles eran católicos? Él dijo, sí, señor. Yo dije, muy bien. Voy a admitir que eso es correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué ustedes no se quedan con la Escritura también? Él dijo, fíjese, Cristo le dio poder a la iglesia para cambiar la escritura en cualquier momento que ellos quieran. Bueno, yo dije, entonces la han cambiado ustedes y la tienen como la tienen hoy. Él dijo, sí, señor. Yo dije, entonces yo quisiera preguntar algo. Entonces Cristo no debe estar agradado con ello porque él derramó su Espíritu Santo sobre la primera iglesia. Ellos sanaron los enfermos y levantaron a los muertos y echaron fuera demonios. E hicieron grandes milagros bajo la doctrina de la primera iglesia católica. Y no se ha visto en la iglesia católica desde que ellos cambiaron la doctrina. 17. Ahora regresemos a ser los católicos originales. Regresemos a hacer lo que la Biblia dice, lo que ellos eran. Cristo anduvo con ellos, amigos. Y esa es la razón que procuramos. No para condenar a una iglesia ni a nadie en la iglesia. Pero procuramos dejarlo exactamente como la Biblia dice. Ahora, en la Biblia nunca hubo un bebé que fue bautizado. Nunca hubo un bebé rociado en ninguna parte en la Biblia. Pero aquí está lo que en la Biblia dice. Le traían niñitos a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Y él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, eso es exactamente la verdad. Miren. Es por eso que nosotros traemos a los niñitos y los ofrecemos de los brazos de su madre o del padre a nuestro Padre Celestial y los entregamos en dedicación. 18. Ahora, con la más profunda sinceridad, mis niños, yo todavía tengo dos que no han sido bautizados hasta ahora porque ellos solo han sido presentados. Tengo una bebé en gloria que solo fue presentada, no bautizada, porque el bautismo es para remisión de pecados, ¿ven? Para mostrar que ustedes se han arrepentido. Ese bebé no ha hecho nada de que arrepentirse. Es un bebé, solo nació en el mundo. No tuvo nada que ver con venir aquí, ¿ven? Y no tiene pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió para quitar el pecado del mundo. Hasta que este bebé haya hecho algo de que arrepentirse, la sangre de Cristo hace una expiación. Pero ahora, tanto la madre y padre, los padres, tienen el derecho de traer el bebé y ofrecer el bebé a Dios, el cual se les fue dado por Dios. Párrafo 19. Ana en el templo, ella prometió, ella era estéril. Ella ya estaba vieja, no tenía hijos. Ella oró tan sinceramente en el altar, a tal grado que el sacerdote salió y la acusó de estar ebria. Ella estaba orando y llorando por el altar, en el altar para que Dios le diera un bebé. Y ella dijo, Dios, si tú me das un bebé, yo lo traeré a este lugar y te lo entregaré a ti. Madre, así es como usted obtuvo su bebé. Dios le dio su bebé. Es igual como Dios le dio a Ana su bebé. Y ahora ustedes traen a sus bebés esta noche al templo. Así como Ana lo hizo con el pequeño Samuel para en un servicio de presentación. Ahora nosotros dedicamos y entregamos su bebé orando al Dios que se lo dio a ustedes. Y yo pido que estos niñitos y niñitas que están aquí en esta noche sean profetas y profetisas, como lo fue Samuel de antaño para el Señor, que ustedes lo estén entregando a ellos.
Párrafo 20. Ahora, que la audiencia incline su rostro solo un momento, Dios amoroso y misericordioso. Nos acercamos a tu trono de gracia y misericordia en esta hora, a favor de la generación que viene después que nosotros nos hayamos ido. Estos pequeñitos quienes están en sus siendo sostenidos esta noche en los brazos de sus madres y sus padres. Ellos son la simiente de la raza del mañana, para asegurarse que ellos tengan el comienzo correcto. Estas madres y estos padres están trayendo a estos pequeñitos aquí para presentarlos, para entregar sus pequeñas vidas al Dios viviente. Padre, el pastor y yo caminamos aquí al frente y te ofrecemos a estos niños a ti en una oración de dedicación. Padre nuestro, bendícelos. Rogamos que los bendigas para que sean tus pequeños siervos, que ellos vivan vidas felices y largas aquí en la tierra y vean la venida del Señor Jesús. No únicamente eso, sino que ellos vivan vidas largas, saludables y felices, y que sean siervos tuyos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 3 de septiembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, que tú los guíes, que tú hagas de estos niños predicadores, cantantes, evangelistas, misioneros para el mañana, si es que hay un mañana. Concédelo, Señor. Los presentamos a ti de la mejor manera que sabemos, de acuerdo a tu escritura que nos has dejado, la Santa Palabra, lo que está escrito en el último libro de la Biblia. Dios quitará del libro de la vida al que quitare una palabra de esto o añadiere una palabra a ello. Nos damos cuenta entonces que esa Biblia es la palabra de Dios y no podemos añadir una cosa a ella o quitar una cosa de ella. Por lo tanto, Señor, nosotros la dejamos de la manera que tú nos las diste a nosotros y la enseñamos y procuramos vivirla por tu gracia. Ahora mientras dedicamos a estos niños como los traían a Jesús en los días pasados, si Él estuviera aquí en la tierra en esta noche en forma física, estas madres y estos padres correrían a sus pies y traerían a sus pequeñitos. Y Él pondría sus manos sobre ellos y los bendeciría. Señor Jesús, tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas de esta noche. Y nosotros fuimos dejados aquí como tus siervos. Nosotros pondremos nuestras manos sobre ellos en oración a ti. Que tú tomes sus pequeñas vidas y las uses para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 22. Los siguientes son oraciones de presentación ofrecidas a los niños en esta ocasión. El hermano Branham aparentemente se aparta del micrófono y porciones de la grabación no están ancladas. Continuamos, traédelos. ¿Cómo se llama él? Juan. Este es el pequeño Juan Meyers, el pequeñito por el cual todos nosotros oramos el otro día. Aquí está él con nosotros en esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, pedimos tu Señor y tu bendición en esta noche, tomando de los brazos de su madre a este pequeño bebé mientras el padre observa con grande expectativa para este pequeño en los días que ha de venir. Yo presento ahora al pequeño Juan Mayer a ti, Señor, para tu servicio. Lo presentamos a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Creo que ha tenido a la pequeñita aquí dos o tres veces, pero no lo sabía. ¿Cómo se llama? Elizabeth Collins. Ahora entiendo, pero la pequeña Elizabeth Collins viene hacia nosotros. Padre Celestial, haz de esta otra ovejita. Hazla una sierva, Señor, bendícela y bendice a su padre y a su madre en su hogar, y que ella sea criada para la gloria de Dios, concédelo, Señor. Te entregamos a la pequeña Elizabeth Collins presentando así su vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Muy bien. Párrafo 23. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Yvonne Hals. ¿Es así? ¿Esta es la pequeña? La madre y ellos recién estaban viniendo a la iglesia y luego recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, admiramos el valor de esta madre joven y padre.
sudamita bastante joven y el progreso de ella ha tenido, y cómo tú has bendecido a estos corazones jóvenes y tiernos. Entregamos a ti a este pequeño tesoro para que bendigas tu su vida, Señor, y que ella sea una sierva tuya. Bendice a su padre y a su madre, y que ella sea criada siempre en un hogar cristiano bajo el temor de Dios. La entregamos a ti presentándola en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Párrafo 24. ¿Cómo estás, pequeñita? ¿Quieres venir aquí por un momento? Aquí viene ella. ¿Cómo se llama? Tal vez ella permite que yo lo levante. Es una muchachita cariñosa. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te entregamos a esta, ahora a los pies de su madre, y rogamos, Padre Celestial, que la bendigas y hagas de su vida un instrumento en tu mano. Bendice a esa, a su padre y a su madre, y que esta niña sea criada en un hogar cristiano en el temor de Dios. Ponemos nuestras manos sobre ella y la presentamos a ti, su vida joven, como un regalo para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, preciosa. Dios los bendiga. Párrafo 25. ¿Vas a venir? ¿Cómo se llama? Juan. Hermanito, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, mientras te entregamos a este amorcito, aunque demasiado joven, Señor, para saber lo que está ocurriendo, pero tú conoces todas las cosas. Rogamos que bendiga su pequeña vida, Señor. Bendice su hogar. Y, Señor, que este pequeñito viva para la gloria de Dios una vida larga y feliz. Y si es posible, vea la venida del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Lo presentamos a ti para tu servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Ve a casa. Ahora, vean, la madre está observando muy atentamente. Me dice, pequeño William, tú eres un niñito adorable, un jovencito muy alegre. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, entregamos a ti, la madre y el padre lo están criando, Señor, de modo que Él te agrade a ti para la gloria de Dios. Ahora, Señor, querido Señor Jesús, que ellos, Dios, bendícelos y bendícelos, representantes indignos, pero pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, nosotros, para una vida de servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Párrafo 26. ¿Es usted el padre de esta pequeña? Ven aquí, cariño. ¿Cómo te llamas? Susi. ¿Tiene un apellido? Creo que te dije, pequeña Susi Bates. Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial, esta pequeña de ojos brillantes, sin saber lo que hay más adelante en el camino. Ninguno de nosotros sabe. Pero el padre y la madre, ellos quieren que ella se quede en el camino recto y estrecho, y un pequeño instrumento hermoso como esta, como Satanás quisiera atraparla. Pero ellos la trajeron para que Satanás sea guardado de ella. Guía su pequeña vida, Señor, en servicio para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Traedlos, traedlos, traedlos de los campos de pecado, traedlos, traedlos, traed los pequeñitos a Jesús. Oh, ¿cómo no aman a ustedes a los niñitos? Si la gente no ama a los niñitos, algo anda mal. Jesús dijo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Nadie. Un padre tenía dos niñitas allá atrás. Él también quería traerlas. Yo dije, tráiganlas al frente, ven. Párrafo 27. Si no nos volvemos y llegamos a ser como estos niñitos, ¿saben qué? Uno pudiera herir sus pequeños sentimientos. Y papá y mamá saben que muchas veces ellos se meten en problemas, les pegan. Y pues en 2 minutos sus bracitos estarán alrededor de ustedes y se les olvida todo al respecto. Y de esa manera tenemos que ser nosotros, no importa lo que suceda. Tenemos que estar dispuestos a perdonar y ser amables los unos con los otros. Y ser de esa manera, como los niñitos, dispuestos a perdonar y olvidar. Y de esa manera, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y entonces cuando lo hacemos así, estamos acercándonos al reino de Dios. Yo creo que las dos niñitas son algo tímidas. Papá y mamá tuvieron que venir con ellos. Bueno, eso está muy bien. Simplemente nos gusta eso. Nos gustan las niñas tímidas. Párrafo 28. La primera vez que uno ve, uno puede. Oh, estas son las pequeñas cantantes. ¿No es así? No son estas las que cantan. Me lo imaginé. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Ruth. Es muy bonito. Ruth es un nombre muy bonito. Me gusta mucho. Miren. ¿Y tu apellido?
Meyers, la pequeña Ruth Meyers, ella es una de nuestras cantantes aquí, son gemelas, se parecen mucho, ¿no es así? Nuestro Padre Celestial, te entregamos esta niñita a la cual el padre y la madre dicen que todavía no han sido presentadas a ti y creído en ti, en servicio para el reino de Dios. Ponemos las manos sobre la pequeña Ruth en esta noche, la pequeña Ruth Meyers, y pedimos que el poder del Dios Todopoderoso, quien le ha dado a ella un talento para cantar, continúe bendiciéndola y que su vida sea dedicada a ti. Todos los días que estemos aquí en la tierra, la entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Párrafo 29. ¿Cuál es el nombre de la hermanita? Laura. Muy bien, Laurita. Vaya, Padre Celestial, ponemos las manos sobre Laurita, que también tiene un talento a una edad joven para cantar el Evangelio. Bendice los talentos de estas niñas, Señor. Y ahora sus vidas están siendo presentadas a ti por sus padres. Pronto, Señor, ellas serán de suficiente edad para ser bautizadas. Cuando ellas empiecen y verdaderamente sepan lo que es malo y demás, y empiecen a hacer el mal, entonces ellas se tienen que arrepentir y ser bautizadas. Hasta que ese tiempo llegue, Señor, las presentamos a ti. Que tú uses sus talentos para tu gloria. Usa sus vidas. Dales una vida larga y feliz para que te sirva. Presentamos esta niñita a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Vayan y que Dios sea con ustedes y los bendiga siempre en todo lo que hagan. Párrafo 30. Por último. Oh, yo creo que ellas son tan tímidas. Yo, mis niñas ya están empezando a creer, así que yo más o menos tengo que. Yo solía pasearlas sobre mi espalda. Pero ellas casi pudieran pasearme a mí ahora. Ellas están tan grandes, especialmente Becky. Es una muchacha grandota. Ahora abramos la palabra del Señor a Mateo, el capítulo 15, mejor dicho, el capítulo 5, y leeremos solamente una porción. Y luego sacaré de esto, si el Señor lo permite, un pequeño texto como por 15, 20 minutos, y luego tendremos la Santa Cena y lavamiento de pies y un servicio bautismal. Nos llevará como hasta las 9:30 entonces, o un poquito más tarde, para terminar. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Así alumbre y vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de septiembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Y continuando con la lectura del mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Párrafo 31. Me gustaría empezar en el versículo 12 del capítulo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quisiera tomar un tema de ese último versículo allí, el cual es el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. 32. Encontramos en la escritura que hay dos lugares, dos hombres diferentes que hablaron de justificación. Uno de ellos fue Pablo y el otro fue Pedro, San Pablo y San Pedro. Y Pablo estaba justificando a Abraham por fe y Pedro lo estaba justificando a él por las obras.
Pedro dijo que él fue justificado por sus obras. Pablo dijo que él fue justificado por su fe. Ahora, ellos no se contradijeron el uno al otro. Ellos lo estaban viendo de dos puntos de vista diferentes. Y Pablo estaba hablando de la fe de Abraham. Eso es lo que Dios vio en Abraham. Y Pedro estaba hablando de sus obras que hablaban de su fe. Amén. Así que está escrito: muéstrame tus obras sin tu fe, y yo te mostraré mis obras por mi fe. Ahora, por lo tanto, Pablo, viendo que estaba hablando de lo que Dios vio y Pedro estaba hablando acerca de lo que el hombre vio en... Porque si un hombre tiene fe, él actuará de esa manera. Su vida se lo mostrará a otros. 33. Así que yo voy... Quiero hablar sobre eso esta noche. Así alumbre nuestra luz. Ahora, solo por estos cuantos minutos, yo no quiero subir aquí para solo para ser visto o ser oído. Eso no sería correcto. Pero quizás con la ayuda de Dios, quizás podamos hablar unas cuantas palabras o algo que nos edificará, que nos ayudará a todos nosotros a saber cómo pudiéramos ser mejores y vivir una vida mejor. Estoy seguro que para eso es que todos estamos aquí, para recibir corrección y tener un entendimiento de lo que podemos hacer para ser mejores cristianos. Amén. Si hay algo en mi vida que yo deseo, es ser un mejor cristiano de lo que soy. Y estoy seguro que ese es el clamor de toda alma que está aquí en esta noche. Ser un mejor cristiano. Amén. Hace tiempo yo iba por el camino y yo iba conduciendo a una velocidad bastante rápida y observando cómo generalmente lo hago conduciendo a solas. Y es un paseo solitario cuando uno conduce solo, cuando uno conduce solo. Uno no puede encender la radio a menos que sea uno de esos canales para la familia, donde uno puede sintonizar música religiosa, porque hay de toda clase de cosas que le sacarían el mismísimo espíritu a uno. Y a donde quiera que voy, después que me he puesto un poco viejo, pues yo llevo una pequeña libreta. Y cuando el Señor me revela algo, simplemente lo anoto. Yo incluso he escrito en la culata de mi rifle, en el bosque, con una bala y cosas así, solo para anotar un pensamiento que me viene a la mente. Tomo un pedazo de etiqueta de mi ropa o algo y escribo en eso, o en alguna otra cosa para conservar el mensaje en mi mente. 35. Y mientras conducía a lo largo de esta carretera, observé un tablero de anuncios enorme y hermoso. Y generalmente, ustedes saben, ellos tienen un montón de cosas en estos tableros de anuncios, pero nunca observé tales cosas en este anuncio en particular. Por lo general tienen retratos de mujeres mal vestidas o alguna otra cosa, anunciando una cierta marca de cigarrillos o whisky o cerveza, o algo así en esos grandes tableros de anuncios llamativos. Pero para mi sorpresa, a primera vista, eso atrajo mi atención, porque no estaba todo lleno de cosas obscenas. No tenía nada obsceno. Y miré hacia atrás, contemplándolo. Y era un tablero hermoso y puesto en el lugar correcto, justo donde uno dobla en esa esquina. Uno no podía evitar ver el letrero. Y para sorpresa mía, tenía una sola palabra escrita: hambriento. Solo decía hambriento. Eso es todo lo que había. Entonces me fijé en unas letritas pequeñísimas en la parte de abajo del tablero que decía: 3 millas adelante. ¿Hambriento? 3 millas adelante. 36. Bueno, yo empecé a estudiar acerca de eso.
la gente no estaba tanto, por lo general, si tienen un restaurante más adelante, ellos están procurando vender más que el otro individuo. Ellos pintan un bistec en las brasas y demás, y cuando uno entra, por lo general, no encuentra nada, como lo anuncian, pero solo es un anuncio. Pero este parecía tener un enfoque diferente. Y sabemos que el día en que estamos viviendo compensa hacer anuncios. Y nos damos cuenta que estas personas, quienes están progresando mucho en sus negocios, son grandes hombres de publicidad. Ellos lo ponen en televisión. Ellos lo ponen en anuncios, en donde quiera que puedan anunciar su producto. Fúmese este, nada de tos, en todo un vagón. Y el filtro de un hombre que piensa. Y el filtro de algún hombre o algo por el estilo. Yo pensé, es en una alegre por más tiempo con su cerveza. Y toda esa cosa por el estilo es publicidad. Y ellos se descuentan mucho de sus impuestos solo por publicidad. Y eso ciertamente compensa. 37. Así que si eso compensa por eso, yo comencé a pensar entonces, ¿por qué la cristiandad no compensará si es anunciada? Bueno, yo pensé, entonces, ¿qué? ¿Qué es un anuncio? Uno tiene que tener algo que sea un poquito diferente a lo que tienen los demás. O si simplemente es tan común como las cosas del mundo, nunca atraerá la atención de la gente. Ahora, si un hombre hubiera estado buscando un automóvil, él hubiera pasado por alto ese anuncio. Pero si él hubiera tenido hambre, él hubiera estado buscando ese anuncio. Así que yo creo que el cristiano es la cartelera de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros es la cartelera de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer tanto alboroto como lo hacemos. Simplemente viva una vida tal que hará que la gente tenga hambre de querer ser como uno. 38. Ahora, yo me fijé en esta cartelera, en esta en particular. No hacía ninguna afirmación, sino que solo hacía una pregunta. ¿Qué si usted tiene hambre? Y ustedes no pueden venderle a nadie algo para comer, a menos que ellos tengan hambre. Lo primero que el anuncio hace es que el individuo que pasa por ahí tiene que verlo. Ahora, de la única manera que el mundo verá a Cristo es cuando ellos lo vean en ustedes y en mí. Esa es la única manera en que ustedes alguna vez verán a Cristo. Sus conciencias están entumecidas a la puesta del sol, al cantar de las aves, a las hojas y a la grama y a las flores y a la música y al mensaje y todo lo demás, lo cual nosotros solamente disfrutamos una vez que hemos encontrado a Cristo. Pero hasta que lleguemos al punto de desplegar a Cristo, ahora recuerden eso. Cada uno de ustedes, desde esta noche en adelante, recuerden que ustedes son carteleras de Dios. Y ustedes son los agentes de publicidad de Dios. Ahora, el mundo los mirará a ustedes para ver lo que Cristo es. Así que no queremos anunciar una cosa grande allí que testifique acerca de cosas que nosotros realmente no somos. Primero, seamos eso. Y entonces, cuando seamos eso, entonces el mundo verá a Cristo en ustedes y en mí. 39. Lo primero en cualquier anuncio es que la persona tiene que verlo. Luego, la siguiente cosa es que tienen que quererlo. Ahora, si ellos lo ven y no lo quieren, entonces eso es diferente. Pero ustedes no han publicado un anuncio en vano. Pero si ellos primero tienen que verlo y luego lo tenemos que hacer tan atractivo para ellos,
Oh, espero que veamos eso. Lo atractivo de la salvación, lo que le dice a la persona. Nosotros tenemos que atraer al mundo a Cristo. Y el Evangelio sí tiene una atracción. Amén. La tendrá solo para aquellos que tienen hambre de Dios. Amén. Solo atrae a aquellos que tienen hambre y sed. Y esos son los que queremos alcanzar. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Amén. Pero hay muchos que el Padre ha atraído y están hambrientos y sedientos por encontrar a Dios. Y ellos no saben en dónde encontrarlo a Él. Porque aquellos que están llamados a ser carteleras están tan manchados con las cosas del mundo, al grado que ellos no pueden ver que estos tienen algo más que lo que ellos tienen. Antes que ellos vengan a Él, ellos viven como el mundo. Cantan los mismos cantos que el mundo canta. Se visten como el mundo. Me refiero especialmente en el sexo femenino. Y luego ellos actúan como el mundo. Van a lugares mundanos. Asisten a entrenamientos mundanos. 40. Alguien me dijo el otro día acerca de un cierto ministro. Y yo amo al hombre. No hay duda de que él es un gran hombre. Él dijo que él había dicho que ustedes eran santos rodadores, que yo era un santo rodador. Y yo dije, bueno, yo no creo que lo soy, pero dije, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me llama a rodar, yo creo que yo rodaría, pero yo quiero ser santo. De todos modos, vivir una vida de santidad que significa pureza ante Dios. Entonces él dijo, bueno, que usted también sale apresuradamente a ultramar y se apresura de esa manera y que usted mismo se hizo un misionero, que ninguna iglesia lo mandó y que usted simplemente se hizo un misionero por su propia cuenta. Bueno, yo dije, si yo soy un misionero por mi propia cuenta, nunca atraería la atención del mundo, porque ellos no están buscando eso. Ellos están buscando a Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de septiembre del año 1961. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Párrafo 41. Y nos damos cuenta que esos hombres y gente que piensa esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa, y alegrarse a los enfermos, y sepultar a los muertos, y besar a los bebés, y casar a los jóvenes, y así por el estilo. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada y salir allá con una espada de dos filos a la fila del frente, a la línea del frente. Ellos no saben la batalla que es pelear contra el enemigo. Ellos salen allí y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres que pueden pararse con dar un sermón que es tan pulido y también pueden hablar con tal lenguaje al grado que Webster, autor de un diccionario de inglés, casi no sabría lo que estaría diciendo. Ellos tienen títulos y universidad, pero eso está bien. Cuando ustedes le están hablando a un grupo intelectual que solo anda buscando una iglesia a donde asistir. 42. Pero cuando usted sale allá al frente de batalla, en donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder del Dios Todopoderoso en manifestación. Usted nunca los convencerá a ellos. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Sí, Señor. Esos hombres no saben lo que es tener una espada de dos filos con que pelear allá frente a frente con el enemigo, donde demonios y hechiceros y todo lo demás se paran allí y lo retan a uno por todas partes, donde hombres que leen esa Biblia dirán,
Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, déjame ver al Espíritu Santo obrar como lo hizo allá en el pasado. ¿Ven? Así que ustedes no pueden llevar su erudición allá y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. Y ahora, eso es lo que buscan esos indígenas hambrientos. Ellos tienen que verlo y tienen que quererlo. 43. Y esa es la misma cosa que esta nación ha obtenido. Es por esa razón que esta noche tenemos todas esas advertencias de una guerra atómica. Es porque las naciones, esta nación, y no lo saben. Y es por esa razón que el juicio divino está sobre ellos. Es debido a que estamos siendo pesados en la balanza. Yo vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom, creo que es su nombre, Kennedy, y el que envió para esta, muchos agentes allá para esta guerra segregacionista. Él envió 400 y algo allá al sur para parar esta guerra segregacionista. Y cuando él terminó de juntar la guarnición completa y él no podía enviar más, él tenía exactamente 666. Eso salió en la revista Time. Oh, si la gente tan solo fuera espiritual y pudiera despertar y ver lo que es 666. Esos son exactamente los que tenían. Eso está en la revista Time de este mes, 44. Ahora nos damos cuenta que hasta que la gente empiece a desear a Dios, hasta que la gente empiece a tener sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora ustedes tienen que tener hambre y sed de ello. Nosotros somos la cartelera de Cristo y Cristo es nuestro patrocinador. Y este patrocinio es por medio de Cristo y Él nos está dando nuestra vida para que lo presentemos a Él. Miren, ¿qué clase de persona sería usted si patrocinara a alguien? ¿Qué clase de persona deberíamos ser si somos patrocinados por Cristo? Él nos da salvación, Él nos da nuestra sanidad, Él nos da nuestra salud y fuerza, Él nos da nuestro alimento, Él nos da nuestros hogares. Entonces somos patrocinados por Cristo. Y la gente pentecostal que está llena con el Espíritu Santo es patrocinada por Jesucristo. Ellos han sido patrocinados por Jesucristo y se les ha dado el Espíritu Santo para que sean un ejemplo a la gente. ¿Qué deberíamos ser hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? 45. Nosotros deberíamos estar en tal condición que haríamos que todo el mundo estuviera quisiera ser como nosotros. Porque hombres van por la calle y dicen, allí está un hombre, yo pudiera no estar de acuerdo con él en su doctrina religiosa. Pero les digo una cosa, ese es un cristiano genuino. Debería haber mujeres yendo por la calle que dicen, quizás ella puede parecer anticuada. Ella quizás no sea como el resto de estas mujeres que ustedes ven, pero hay una cristiana en esta ciudad. Sí hay una, allí va, porque nosotros somos patrocinados por Jesucristo. Amén. Oh, ¿qué clase de personas seríamos? Deberíamos ser, si somos sus carteleras y somos patrocinados por Él, entonces Cristo es de quien recibimos nuestra vida y recibimos nuestra fuerza. Y todo lo que recibimos y tenemos viene de Cristo. Él es nuestro patrocinador. Oh, estoy tan agradecido por eso. 46. Así que debemos ser como Él y tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hacemos en nuestra vida diaria, porque somos patrocinados por Cristo. ¿Cómo debiéramos andar si somos patrocinados por Cristo? ¿Qué debiéramos decir si somos patrocinados por Cristo? Si alguien dice algo mal contra nosotros, ¿qué deberíamos decir si somos patrocinados por Cristo? Debemos ser como Cristo. ¿No es correcto eso? Ahora fíjense, hay una sola cosa. Entonces, otra cosa que debemos hacer, no la única cosa, pero otra cosa que nosotros los ministros debemos hacer. Debemos predicar un evangelio que atraiga al hambriento.
Ahora, si predicamos un evangelio social y decimos que, bueno, ustedes deberían venir y unirse a mi denominación. Obtuvimos 4.000 más el año pasado en nuestra organización. Eso no es. Bueno, si usted viene a mi iglesia o llega a ser un miembro de mi iglesia, nos aseguraremos que se cuide de usted en la, y cuando usted sea anciano y usted solo sea un miembro fiel, y es como una póliza de seguro, se cuidará de usted cuando sea anciano. Nos aseguraremos de eso. Eso todavía no es la atracción. 47. Lo que queremos hacer es predicar un evangelio que atraiga a un mundo hambriento. Ahora, ¿cómo puede uno atraer a un mundo hambriento que ni siquiera ven de dónde han venido? ¿Quiénes son? ¿A dónde van? A menos que uno predique un evangelio que levanta a Cristo en una atmósfera viviente, aquí mismo entre nosotros hoy, no podemos hacerlo. No hay manera por la cual pudiéramos unirnos a los masones, a los Philip, agrupación de beneficencia, o a cualquier otra logia. Unirse a alguna logia estaría bien, igual de bien, pero nosotros tenemos que predicar un evangelio que sea atractivo para la gente hambrienta, que alcance a aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cómo serían saciados? El justo sería saciado. ¿Saciado con qué? Con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de poder, lleno de fe, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hizo, lo que él era. Es porque él estaba lleno con el Espíritu Santo. Y él era un verdadero anuncio publicitario de Cristo. 48. Cuando él estaba allá aquella mañana en el tribunal de Sanedrín y ellos lo acusaron, ellos dijeron, este hombre y todo lo que él estaba haciendo, y él se paró solo, allá delante del gran tribunal del Sanedrín, quizás 2 o 3.000 judíos o 5.000 parados allí señalándolo con un dedo. La Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. 49. Esteban entró allí sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y Pablo dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero Esteban entró allá ante ese tribunal del Sanedrín como una oveja entre un montón de lobos que estaban acusando su sangre. Y ellos lo acusaron y lo señalaron con un dedo acusador. ¿Qué hizo él? Él dijo, varones y hermanos, el Dios de la gloria le apareció a nuestro padre Abraham cuando él todavía estaba en Mesopotamia, antes que él fuera llamado a salir de allí. Prosiguió y trajo toda la historia de Abraham y cómo es que a través de él traería a todos los gentiles. Y cuando llegó a un cierto lugar, mírenlo a él, lleno del Espíritu Santo, y ellos esperando. No pudieron esperar hasta que pusieron sus manos sobre él. Él dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 50. Él era el anuncio publicitario de Dios, y cuando lo apedrearon hasta matarlo, lo sacaron fuera de la ciudad y lo golpearon hasta matarlo con piedras. Cuando él se estaba muriendo, él levantó su rostro al cielo y pidió el perdón para aquellos que estaban apedreándolo. Lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Entonces Dios vio su pequeño anuncio publicitario siendo derribado. Esteban miró hacia arriba, al cielo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y se durmió en los brazos de Dios. Él fue un anuncio publicitario para un mundo hambriento. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántos había allí? Usted dijo que quizás
Había 5.000. ¿Cuántos de ellos fueron salvos? Hubo uno. Él no lo aceptó en ese momento, pero años después había uno que sostuvo la túnica, Saulo, ese fariseo joven, parado allí, consultó y dio testimonio de su muerte. Pero cuando él vio ese anuncio del poder del Cristo resucitado en ese hombrecito, eso nunca pudo apartarse de él. Ese mismo hombre, Pablo, ese que estaba allí esa mañana, guió a millares de almas a Cristo, porque un hombre estuvo dispuesto a dar su vida para hacer un anuncio publicitario de Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros hoy? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana, y Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de septiembre del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, párrafo 51. No importa. Nosotros no tenemos que tener grandes audiencias, no tenemos que predicarle a 10.000, ni siquiera tenemos que predicar. Nosotros podemos que ser el anuncio publicitario de Dios. ¿Cómo saben ustedes si su vida no pudiera iniciar a algún joven en el Evangelio? ¿O algunos de ustedes ancianos o ustedes ancianas pudieran iniciar a esos jóvenes en el campo allá para ganar 10.000 almas para Cristo? Fue porque él vio a Cristo en ustedes. Son ustedes los que les han presentado a Cristo, a él, en el poder sencillo del Evangelio. Sí, yo creo que necesitamos a Cristo, sí, Señor. De la única manera que vemos a Cristo es cuando él se refleja en cada uno de nosotros. Yo veo a Cristo en ustedes, ustedes lo ven a él en mí. Así es como miramos a Cristo. Yo vengo a la reunión, empiezo a predicar, miro a la gente. Uno puede ver si ellos están interesados o no, solo en unos cuantos minutos. Uno mira a la audiencia. Uno puede saber a quién está uno aburriendo o a quién no, ¿ven? 52. Y cuando menos piensa, uno los ve allí aferrándose a toda palabra, bajo expectativa, ¿ven? Yo puedo ver a Cristo reflejado en esa persona porque tiene hambre y está sedienta de Dios. Y entonces cuando estoy predicando el Evangelio, él ve a Cristo reflejado en mí. Yo veo a Cristo reflejado en él. Entonces eso quiere decir que Cristo está en nuestros medios. Amén. Hambrientos y sedientos. Yo miro a la audiencia, cómo ellos lo están captando. Digo alguna cosa, miro qué efecto está teniendo en ellos. Miro sus rostros iluminarse, llenos de gozo. Ellos están listos en ese momento para recibir algo. Ese es Cristo. Yo veo a Cristo reflejándose en esa persona, porque el Evangelio, el sencillo Evangelio de Cristo está tomando control en ese corazón, porque ellos están hambrientos y sedientos. 53. Yo muestro la cartelera aquí, un anuncio. ¿Qué clase de anuncio? No alguna teología, no algún credo hecho por el hombre, pero a un Cristo que tiene... ¿Qué tiene más poder cuando él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Eso es correcto. Ellos ven ese poder de Dios moverse, mirando por todo el auditorio y verlo identificar a la gente, discernir sus corazones, sanar a los enfermos o revelar los secretos de su corazón, destapar los oídos sordos y hacer que los ciegos vean. Es atractivo, es el anuncio de Cristo y la gente lo ve y ellos se reúnen y alaban a Dios. Yo lo miro en ellos cuando ellos están alabando a Dios. Ellos lo miran aquí cuando se dirige en esta dirección. Así que por medio de cada uno de nosotros vemos a Cristo reflejando su vida. 54. Ahora no importa cuánto yo pudiera reflejarlo aquí, a menos que se refleje en ustedes también, nunca lo entenderemos. El Evangelio sería un efecto, a menos que alguien estuviera aquí para aceptarlo. Habrá muchos que no lo aceptarán, pero los que lo aceptarán se reflejará en ellos. Quizás había 5.000 personas presentes esa mañana en la ejecución de Esteban, pero solo hubo uno en quien se reflejó. Aún al final de su vida, él dijo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado uno de los santos. Él dijo, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, aún hasta la muerte. Consintió en apedrear a ese mártir, Esteban.
Eso nunca se apartó de Pablo. Él dijo, yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte. Párrafo 55. ¿Ven? Eso nunca se apartó de él, porque él vio a Cristo reflejado. ¿Cómo lo hizo Esteban? Él nunca hizo milagros, aunque él sabía que Cristo era un obrador de milagros. Él conocía todos estos poderes y cosas, pero ¿qué hizo él? Él simplemente presentó su vida de tal manera que ellos vieron que era el poder de Cristo. Amén. Quizás usted nunca vea una visión. Quizás ustedes nunca pongan sus manos sobre una persona enferma y sientan la carga del Dios Todopoderoso que hace a un hombre esquelético volver de nuevo a la vida. Quizás ustedes nunca lo vean a él allá en 3 o 4 arcoíris. Quizás ustedes nunca vean su imagen. Quizás ustedes nunca oigan su voz, pero aún así ustedes pueden ser un anuncio, manifestar a Jesucristo por medio de una vida que ha sido tan pura, sin adulteración, separada del mundo, no prestando atención a cosas impuras que están alrededor de su vida, sino algo puro que hará que el corazón hambriento tenga hambre y sed de ser como ustedes. Amén. 56. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso es correcto, hambriento y sediento. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean lo que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Con hambre, anuncio reflejando maravilloso, sí, Señor. Ahora también no queremos hacer esto. Nosotros no queremos hacer una venta rápida de ello. Solo decir, bueno, yo fui convertido anoche, aleluya. El mundo entero, uno no puede hacer eso. Esa es una venta rápida. Si hacemos eso, el producto no es muy bueno. Si él solo vive bien, dice, ahora yo sé que una vez yo viví bien por 2 semanas después que fui convertido. Yo viví 2 semanas una vida tan perfecta. Esa es una venta rápida. Ese alcohol que apenas tuvimos no es nada más que un montón de vitaminas mezcladas y no duró más que un poco de tiempo y finalmente dejó de venderse. Uno debiera ser un cristiano cada día, un cristiano cada hora, un cristiano cada año, no una venta rápida, pero que vuestra luz alumbre. 57. Si ustedes se acercan a un hombre y le invitan a que reciba a Cristo y él se ríe en su cara, no se marchen y digan, bueno, no hay nada en ello, o él lo hubiera aceptado. No, no, esa es una venta de alcohol. Nosotros no estamos vendiendo alcohol. Nosotros estamos vendiendo el Evangelio, el poder del Dios viviente, Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si el mundo los aborrece, ellos aborrecieron a Cristo antes de aborrecerlos a ustedes. Por esta sola causa lo llevó a él a la cruz. Pero nosotros somos sus representantes, nosotros somos sus carteleras, nosotros le hacemos publicidad a él. Ustedes no tienen que tener algo muy elegante, mucho de doctor PhD, LLD, la gran y santa iglesia de fulano y mengano, que fue fundada ya en tal y tal y tal y tal. Nosotros tenemos a fulano y a mengano. Háganlos tener hambre. Amén. 58. Una cartelera sencilla y limpia, con Cristo escrito en su vida. Entonces los hombres verán sus buenas obras y glorificarán al Padre que está en el cielo. Eso es. No se ensucien con la basura del mundo. No intenten anunciarse ustedes mismos, como alguien dijo, bueno, yo pertenezco a tal y tal, a esta gran iglesia. Es la iglesia más grande de la ciudad. Nosotros tenemos una persona aquí en nuestra vecindad, aquí. Ellos se fueron de la iglesia aquí a un lado de la carretera para irse a una iglesia más grande, porque ellos dijeron que una gente de mejor clase iba allá. Una gente de mejor clase, ¿ven? Ellos no saben. Su cerebro llegó a estar cubierto de polvo. Está manchado con las cosas del mundo. Una mejor gente de clase. ¿Qué es una buena gente de clase? Una gente que ha sido nacido del Espíritu de Dios. Aunque hayan sido tan pobres que no saben de dónde va a venir su siguiente comida. Esa es la única clase de gente que vale algo. Ellos son la gente que ha nacido de nuevo. 59. Cuando Jesús vino, ¿qué clase de gente vino él a buscar? Pescadores, sin educación, hombres.
Pedro, el apóstol, el gran santo, a quien se le dieron las llaves de los cielos, no sabía ni siquiera firmar su propio nombre. Olía a pescado debido a las barcas de pesca y demás. Traía puesto un delantal grasiento. Jesús escogió esa clase de hombre. Hoy ellos lo echarían de la iglesia si él llegara a entrar, ¿correcto? Adorar. ¿Ven? La gente está buscando algo de clase. ¿Y sabían ustedes que el diablo vive en las cosas de clase? ¿Saben ustedes lo que causó la primera batalla en el cielo? Fue cuando Lucifer formó a una clase mejor de gente, tomó a una clase mejor de ángeles. Según él, engrandeció un reino más grande, más resplandeciente, un reino más brillante que el que tenía Miguel, y él fue arrojado del cielo. ¿Ven de dónde viene eso de clase? Aléjense de eso de clase. El hambriento no quiere algo de clase. El hambriento quiere alimento. Sí, señor. 60. El que tiene frío quiere fuego. No una pintura, un fuego. Y el hambriento sediento de Dios quiere el evangelio y el poder de Jesucristo. Amén. No importa cuán particular es, cuán impopular es para el mundo. Ellos quieren realidad. A un hombre que se está muriendo, a un hombre que sabe que tiene que encontrarse con Dios, no le interesa eso de clase. Él quiere encontrar a Dios, él quiere encontrar seguridad, que cuando él baje el río, haya alguien allí que lo reciba y le muestre el camino. Él quiere algo que lo ancle a él ahora, que él sepa, yo sé que mi Redentor vive y en los postreros días él se parará sobre la tierra. Yo estoy seguro que ni lo presente, ni lo futuro, o ni lo porvenir, hambre, peligros, o ninguna otra clase nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Eso es lo que ellos quieren. Quieren algo que, no una creencia manufacturada, algo que se vende rápido para llegar aquí y unirse a esta iglesia. Yo quiero algo que... Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de septiembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 61, dice, bueno, después que yo me una a la iglesia, yo tendré un servicio de consagración. ¿El pastor me bautizará secretamente y me aceptará en la iglesia? No, no, eso no es. Eso es una de esas cosas de venta rápida. No durará mucho tiempo. Yo quiero una verdadera conversión chapada a la antigua. Un hombre o una mujer que esté dispuesto a humillarse y decir, yo estoy mal. Yo quiero llegar a ser como mi vecino. Yo sé caminar como mi vecino. Yo quiero ser un hombre como mi vecino. Yo quiero andar tan piadosamente delante de los hombres que la gente piense de mí igual que pensaron de él. Yo quiero ser como Jesucristo. 62. Ahora recuerden, para terminar, yo simplemente sigo adelante, pero para terminar, yo quiero decir esto. Nosotros no somos sus vendedores, somos sus carteleras. No piensen que somos sus vendedores. Él no necesita ningún arte de vender, solamente carteleras. Yo solía trabajar para la compañía de servicio público y nosotros teníamos esta lámpara Moseal que salió. Ellos tuvieron un concurso de ella. Cualquiera que vendiera más lámparas obtenía un premio y demás, y un cierto porcentaje que obtenían por vender. Bueno, cada persona, cada empleado tenía que ser un vendedor de estas lámparas. Bueno, yo empecé a pensar en algo como esto. Si me iban a garantizar el producto, la compañía me garantizó la lámpara. Ahora, si esa lámpara es buena, se venderá por sí misma. Si no es buena, entonces estoy presentándole al público algo que no es correcto. Yo nunca he creído en eso. Yo no creo en esas ventas donde se presiona mucho. Es por eso que no creo en traer eso a la religión. Si yo tengo un producto que es bueno, se venderá por sí mismo. Eso es correcto. Se venderá solo. 63. Así que, ¿saben ustedes lo que hice? Yo fui allá y yo le dije al superintendente, y yo dije, estas lámparas están absolutamente garantizadas.
completamente garantizadas. No se apagarán, no, señor. Y están garantizadas si la fabricación y todo está garantizado. Sí, para pues 64. Yo vi que daban una hermosa luz tenue. Cualquier mujer la apreciaría en su cuarto. ¿Saben lo que hice? Me llevé como unas 200 de ellas y me fui a visitar a todos los que conocía. Decían, ¿qué deseas esta mañana, Billy? ¿Que no pagué mi factura? Yo tenía que cobrar facturas. Yo dije, no, tú pagaste tu factura. Yo quiero ofrecerte otra cosa. Dije, yo tengo una lámpara aquí. Oh, no, no puedo comprarla. Mira, espera un momento. Yo no te pedí que la compraras. Yo simplemente tengo un montón de ellas. Yo quiero dejar una en tu casa. Tú simplemente quédate con ella un par de semanas y disfrútala. Y yo regresé y la recogeré. Tenemos que promover estas cosas y darlas a conocer, así que solo la instalaré en tu casa. Pues mira, Billy, yo simplemente no pudiera comprarla. No tengo el dinero para comprarla. Oh, yo ni siquiera te pedí que la compraras. ¿Verdad que no? Yo simplemente dije, quiero instalarla en tu casa y dejar que la disfrutes. ¿No estás bromeando? Mira, tú me conoces. Yo regresaré y la recogeré. Yo la recogeré de nuevo en 2 semanas. Muy bien, yo pasaré y la recogeré. La única cosa que quiero que hagas es solo, quiero bajarla de mi camión. Dime en dónde la instalo. Yo tengo que descargar tantas por aquí. Yo quiero bajarlas de mi camión. Yo no quería que la compraras. Yo no te pedí que la compraras. Solo te pedí que la pusieras aquí. Bueno, ¿qué si se rompe? Esa es mi responsabilidad. Yo me hago responsable. Yo sabía que la lámpara se vendería por sí misma. Sabía que esa era un buen producto. Instalé la lámpara en su casa. Yo ni siquiera recogí 10 de las 200. Gané el concurso. ¿Por qué? Porque la lámpara se vendió sola. Una vez que uno la ve y ve lo que es, entonces uno la ve a creer. Se venderá sola. Párrafo 65. Y esa es la misma cosa. Nosotros no tenemos que tener grandes organizaciones para vender a Cristo. No tenemos que tener predicadores altamente educados y gente altamente pulida, o sea, los alcaldes y los que tienen diferentes puestos en la ciudad. Lo que tenemos que tener es a Cristo. Y Cristo se vende por sí mismo. O uno pone a Cristo dentro del corazón de un hombre. Uno no tiene que decirle, usted tiene que unirse a esta organización o a esa. Él ya está convencido del producto. ¿Tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Estamos a punto de participar de la Santa Cena. Para aquellos que aún no han, quizás nunca han recibido a Cristo en su vida. Si usted es un cristiano, entonces usted tiene hambre. Yo ya tengo 31 años siendo cristiano y cada día yo tengo más hambre por Cristo que la que tenía cuando empecé. Él se pone más dulce a medida que pasan los días. Y yo me fijo en estas pequeñas carteleras cuando las veo yendo por la calle, cuando las miro aquí en el hospital, las miro en la hora de su muerte, las miro aquí cuando están en un momento decisivo. Miro a esa damita, cómo ella se mantiene firme allí como una santa verdadera y genuina. 66. Yo estaba en un mostrador aquí no hace mucho, miré a una damita. Comencé a darme la vuelta y dije, ¿conoce usted a Jesús como su Salvador? Y el muchacho bajó su cabeza y salió por la puerta bien rápido. Ven, allí lo tienen. Oh, ella no me reconoció, pero yo ya lo reconocí a ella. La miré, ella está casada ahora. Se casó con un predicador y les ha ido muy bien. Así que eso es, ven ustedes, yo simplemente quiero mirar esa cartelera. A mí me gusta mirarla. Eso me pone hambriento para llegar a un lugar en donde ellos están, cuando uno aún puede comer alimento espiritual, porque yo sabía que esa muchacha no pertenecía a la iglesia, ella era cristiana, eso es correcto. Sí, uno se da cuenta. La Biblia dice, aunque Pedro y Juan, después que habían sanado a ese hombre en la puerta que se llamaba la hermosa, él era cojo desde el vientre de su madre y no tenía mucha fuerza, no podía pararse por mucho tiempo, pero tuvo que sostenerlo para hacerlo que caminara desde el vientre de su madre.
Párrafo 67. Y cuando ellos les llevaron ante el concilio y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, y ellos sabiendo que eran sin letras, la Biblia dice de estos apóstoles, Juan y Pedro, ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos no sabían de ninguna gran teología. Eran pescadores, no sabían firmar su nombre, pero dice, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué eran ellos? Carteleras, carteleras. Pudiéramos seguir, que Dios nos ayude a hacer carteleras. Que este tabernáculo Branham aquí, este pequeño lugar consagrado y dedicado a Dios, produzca pequeñas carteleras por toda esta región aquí, que haga que toda esta nación hambrienta y sedienta venga a Cristo, es mi oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Bondadoso Padre, en verdad somos un pueblo privilegiado por tener a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos por Él, Padre nuestro. Sabemos que conocerlo a Él es vida. No conocer el credo, ni conocer la Biblia, sino conocer a Cristo es vida. Y Dios, Padre, nosotros que lo hemos conocido de esa manera, como nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestra fortaleza, nuestra ayuda viene del Señor. Nosotros profesamos que no somos nada. No sabemos nada. Solo hay una cosa que sabemos que deseamos conocer, y esa es Cristo en el poder de su resurrección. Pues todos los que creen esto tienen vida eterna. Y pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas esta iglesita y esta gente que está aquí en esta noche calurosa, aquí en esta noche de sábado, sentada en este pequeño tabernáculo de madera, esperando a las bendiciones de Dios, las pocas palabras mezcladas y entrecortadas que han sido dadas, hambrientos y han viajado a las carteleras. Dios, haznos tan hambrientos y sedientos que observemos tus carteleras, veamos la vida cristiana, que seamos carteleras para ti, que tú reflejes tu luz a un alma hambrienta, para que ellos puedan hambrear cuando vean la cartelera que estamos ansiando. Cristo, nuestro patrocinador, nos ha dado una vida apacible, un gozo completo y fortaleza en nuestra alma para vivir una vida tal que la gente quiera ser como Él. Concédelo, Señor. Dánosla a todos nosotros. Y quizás hay algunos aquí que todavía no han encontrado eso, pero esta noche que ellos hayan estado estudiando y examinando por toda la jornada de la vida a diferente gente santa antigua, a esas madres de los días pasados, aquel hombre del que ellos se rieron en la esquina de la calle y pensaron que estaba loco, parado allí predicando. Pero ahora ellos ven que ese hombre era una cartelera. Él era un letrero que estaba señalando. Esa madre anciana santificada que iba por la calle con su cabello recogido atrás. Y sin embargo nosotros, jovencitos, pudiéramos habernos reído de ellos y pensar, ¿qué clase de antigüedad es esa? Pero nos damos cuenta, Señor, que era una cartelera de vida eterna. Nosotros la pasamos por alto. Padre, perdónanos. Permítenos regresar y retractarnos esta noche. Padre, haznos de esa manera. Danos vida. Queremos mirarnos como santos ante ti y queremos actuar de esa manera. Ese hombre de quien hablamos mal, ese hombre a quien peleamos, él nunca discutió con nosotros, sino que fue muy dulce y dijo, está bien, hijo, el Señor te bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de septiembre del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Dios los bendiga, Salón. Dios les bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos,
de América el día 1 de octubre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 1. Siempre es un privilegio venir a la casa del Señor. Nunca ha habido una ocasión en mi vida en la que me haya pesado venir a su casa. Pero me supongo que esta mañana es uno de los tiempos más difíciles al que he llegado. Sí, eso es correcto. Hay cosas que suceden en la vida, sabemos eso, que tenemos que enfrentar y debemos recordar que eso le sucede a todos. Y estamos muy agradecidos en esta mañana, yo lo estoy, y sé que mis hermanos y hermanas están muy agradecidos con Dios al saber que nuestra madre es salva. Párrafo 2. Ella está anciana y ya habíamos estado esperando esto por algún tiempo, porque ella es una madre de muchos y eso ha quebrantado su vida. En los tiempos de mi madre no tenían las cosas que ahora tienen para atender a las madres cuando ellas tenían a sus niños. Tal vez mi mamá tenía uno de sus hijos en la mañana y por la tarde ese mismo día se tenía que levantar a lavar la ropa. Pero hoy día ellas permanecen en el hospital por varios días con toda clase de medicamentos, lo cual estamos agradecidos por tales cosas que pueden ayudar a estas madres y a todos. Párrafo 3. Ella está muy, pero muy cerca de la muerte en estos momentos y el hermano Branja, llora. Es un poquito difícil esta mañana, pero no obstante, yo había prometido estar aquí y estoy. Miren, yo no puedo decir que mi madre está partiendo. Frecuentemente he dicho esto y muchos son testigos acerca de las visiones. Yo he dicho, si mi propia madre estuviera muriéndose y ella me mirara directo al rostro y me preguntara, Billy, ¿qué es lo que va a hacer de mí? Yo he dicho, a menos que Dios me lo dijera, yo no sabría. Yo no podría decir. Y esa mismísima cosa ha sucedido. Si mi madre va a partir, Él ciertamente no me lo ha hecho saber. Antes que mi padre muriera, yo vi una visión de que él se iba a morir. Cuando yo todavía era un pecador, vi a mi hermano, el primero, cuando él se iba a morir. Howard, yo le dije a todos ustedes 2 o 3 años antes que él muriera acerca de su partida. Pero acerca de mi madre, él no me ha dicho ni una sola palabra. Y si ella va a partir, es algo de lo cual yo no sé nada. Sin embargo, el doctor ha dicho que él no sabe cómo ella sobrevivió hasta este último domingo. Y ella está muy mal. Pero sin embargo, cuando yo estaba hace como un mes, al igual que lo hice con la señora Broy, a mí siempre me gusta estar pendiente de las personas sabiendo que están cerca para partir, para saber si están listas. Debemos estar seguros de eso. No nada más queremos decir, bueno, tal vez todo esté bien. Queremos estar seguros de que todo esté bien. Una mañana yo tuve una conversación larga y buena con mi madre. Ella me dijo, Billy, ya yo he vivido lo suficiente que debería vivir. Ella dijo, yo no tengo nada más por qué vivir. Dijo, tengo que partir. Perdón, hermanos. Amén, hermana. Un momentito.
Perdón, ella dijo, yo no tengo nada más por qué vivir, dijo, tengo que partir, y dijo, yo prefiero irme y estar con mi padre y con los otros hijos que están allá. A todos ustedes los veo seguido. Párrafo 5. Y cuando la estaban subiendo a la ambulancia para llevársela al hospital para darle glucosa, porque ella no podía comer nada, tuvieron que darle glucosa para sus venas. Y le dije, cuando la estábamos subiendo a la ambulancia, le dije, mire, mamá, todo está bien. Ella dijo, yo estoy anhelando irme. Y yo dije, mamá, si usted estuviera dejando un tesoro en la tierra de 100 millones de dólares a nosotros, sus hijos, o si nos dejara una casa que abarcara de ciudad a ciudad, no se compararía nada con este testimonio que usted nos está dejando, de que yo estoy lista para irme. El saber eso es un tesoro que el dinero no puede comprar. Así que, por lo tanto, a la luz de eso, yo me paro con toda confianza, creyendo estas cosas que he predicado. Eso sostendrá a mi madre, sostendrá a la madre de otra gente, nos sostendrá a todos nosotros. Yo no podría decir, Dios, no te la lleves, porque sé que tan pronto como su alma mortal deje este cuerpo, ella tiene otro esperando. Y ella será una mujer joven otra vez, unos minutos después de haber partido de aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Así conviene que cumplamos toda justicia. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Edie, en los párrafos 6 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia. Párrafo 6. ¿Alguna vez han notado ustedes a un niño cuando nace? Sus pequeños músculos se contraen y se sacuden bruscamente, pero cuando nace, él llega a ser un espíritu y luego un alma viviente. Y tan pronto como el alma sale de ese cuerpecito, hay otro esperándolo. ¿Ven? Porque primero Dios hace el alma y el espíritu y van a los cuerpos. Y cuando partimos de aquí, lo único que cambiamos es nuestro lugar de morada. Y vamos a otro, porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro ya esperando. Así que ese es nuestro consuelo. 7. Ahora oremos. Nuestro glorioso Padre Celestial, ¿qué pudiéramos hacer en estas horas de tremenda necesidad si no fuese por ti? Pero nuestra esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Y estamos tan contentos de saber que hay una tierra más allá del río, que cuando tú hayas terminado con nosotros en esta tierra, únicamente cambiamos nuestros lugares de morada a esa gloriosa tierra allá, en donde no hay enfermedad, ni angustia, muerte, ni separación. Estaremos siempre contigo y con nuestros seres queridos, así que te damos las gracias por esta gloriosa esperanza que está hoy en nuestro seno. Y me parecía difícil esta mañana, Señor, el venir aquí, no el servirte, sino sabiendo que estoy nervioso y me preguntaba si sería capaz de abordar este mensaje en esta mañana para la iglesia, el cual siento que tú has puesto en mi corazón. Como el enemigo me ha traído dando vueltas y vueltas con él, pero he llegado hasta aquí de lejos, hasta el púlpito, en tu nombre, y me encomiendo con el mensaje y todo en tus manos, y sé que tú eres más que capaz de llevarlo a cada corazón y de proveer todo lo que necesitamos. Lo encomendamos todo a ti en estos momentos, y nosotros mismos para tu servicio, mis labios como tu portavoz y los oídos como tu receptor. Bendícenos, Señor. Y que otras madres y otros padres, y aquellos que lo serán en los días por venir, si el mundo perdura, que ellos se pararen y sepan también que algún día llegarán a esta hora a la que mi madre ha llegado. Te pido, Dios, que ellos hagan sus preparativos hoy, porque no hay una cosa que importe más en el mundo.
Dinero no lo puede comprar, popularidad no lo puede sostener, nada puede ayudar, sino Dios y solo Dios. Y nos aferramos a su inmutable mano, sabiendo que Él ha dicho, por Jehová son ordenados los pasos del justo. Así que este poco sufrimiento que hoy tenemos en esta vida será tan insignificante como el poeta lo ha expresado. Los afanes del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Y ayúdanos, Señor, a proseguir a la meta del supremo llamamiento, sabiendo que algún día en el gran más allá nos encontraremos en el dulce más allá. Bendice tus palabras ahora, bendice a tus siervos, a cada hijo de Dios que está aquí, que sus corazones sean suavizados y conmovidos en esta mañana. Y Padre, yo mismo necesito algo de eso. Te pido que lo concedas, todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 9. Miren, me fijé que tenemos aquí un montón de pañuelos y oraré por ellos en un momento. Vengo de un viaje de cacería en el cual estuve cazando con un hombre allá cerca de Alaska. Ustedes saben, esta temporada del año es la temporada que yo reservo el otoño para restablecerme, preparándome para las temporadas de servicios que están por delante. 10. Yo no soy muy fuerte. Bueno, lo digo en cuanto a mis nervios. Yo tengo un sistema nervioso muy malo y comprendo que se requiere ese tipo de sistema para llevar a cabo el ministerio que el Señor me ha dado. Uno no puede tener todo glorioso en la tierra. Físicamente estoy agradecido por un cuerpo fuerte. Pero mi sistema nervioso, debido a que uno obra allí en la línea entre lo natural y lo sobrenatural, Y eso lo hace pedazos a uno. Y yo nunca he tratado de sentarme y explicarles eso a mis congregaciones, porque no lo entenderían, porque yo mismo no lo entiendo. Pero aún los doctores me examinaron y me pusieron esa prueba de presión para los nervios. Dijeron que nunca habían visto algo igual a eso. ¿Ven? ¿Cómo se movía de un lugar y se iba completamente al otro? Yo no entiendo sus investigaciones científicas. O lo que ellos han hecho, sus maneras de hacer las cosas. Pero sé que un día hubo algo que me sucedió cuando Cristo tomó el control de mí. Yo fui cambiado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de octubre del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, desde el párrafo 11, el día está lecturado, 11 al 15. Bien, hermanos, continuando con el mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia, párrafo 11. Y yo simplemente quisiera decir esto. Tal vez me fortalezca. Pareciera ser una cosa rara de la cual hablar esta mañana, pero antes de entrar a mi mensaje, para calmarme un poco, me gustaría decir que cuando anuncié que iba a estar aquí, yo no sabía que mi madre iba a estar enferma. Y también anuncié tener el servicio de esta noche. Dios mediante nosotros, yo estaré aquí esta noche predicando si eso está bien con el pastor. El hermano Neville dice sí, y quiero predicar esta noche sobre el Consolador ha venido. Y eso es para el servicio de esta noche, y tendremos servicio de Santa Cena esta noche. Y todas las personas están cordialmente invitadas a venir y tomar la Santa Cena con nosotros esta noche y para escuchar el mensaje. 2. Fue la primavera pasada que el Señor nos dio unos momentos muy gloriosos cuando estuve allá en Alaska, o mejor dicho, cerca de Alaska en Columbia Británica. En reuniones, y yo siempre he amado la naturaleza. ¿Me pueden oír bien allá atrás? ¿Pueden? Si pueden, levanten sus manos los que están allá atrás. Yo siempre he amado la naturaleza. Cualquiera que conoce a nuestra familia sabe que mi madre, que en estos momentos está muriendo, su madre era india, y mi conversión nunca cambió eso. Y yo, mi amor por la naturaleza, y estoy contento por eso, porque es un lugar en donde yo veo a Dios. No voy solo por el hecho de salir a cazar, es para estar solo con Dios, y yo cazo solo. 3. Y mientras estuve allá conocí a unos guías excelentes.
Esos son los hombres que en Canadá y otros lugares, antes de que usted pueda salir al desierto, la comisión de caza le asigna a usted un guía, y ese guía tiene que estar con usted. Y conocí a un hermano cristiano maravilloso, un joven pentecostal, que era un guía famoso en Canadá. Su esposa era una mujer salvada gloriosamente, y él tiene como unos 40 años de edad, y tiene 5 hijitos, muchachitos de 18 años hasta los 2 años de edad. Y se le había concedido un área grande de 500 millas del camino al campo, asignada como un espacio para guiar. Párrafo 14. Había algunos indios allí que no se querían mudar y eran muy arrogantes. Y pusieron un letrero que decía, si usted entra aquí, habrá derramamiento de sangre. Pero sin embargo, nosotros pasamos el letrero y entramos allí, porque yo les quería hablar a esos indios. Después de todo, la tierra era de ellos antes de que fuera nuestra. Ustedes saben, y la primavera pasada pasé un buen tiempo con ellos, hablándoles del Señor Jesús. Y un anciano, el padre de la tribu, tenía cerca de 100 años y él tenía su... Entiendo por qué él no se quería mudar. Ellos entierran a sus muertos en un tronco y el tronco lo cuelgan en un árbol. Tenían a 2 pequeñitos enterrados allí. Con razón, él no se quería mudar. Entiendo por qué él no quería irse. Y la reserva, el gobierno de Canadá, el dominio de Canadá, dijo que si ellos se ponían arrogantes, lo iban a sacar a la fuerza y hacerlos que se fueran. Bueno, uno lamentaría que les hicieran eso, pero sus niños están allí colgados en los árboles. Párrafo 15. Y así que, sin embargo, los ríos nos bloquearon y no pudimos llegar al área en donde íbamos a cazar osos pardos. Y el señor Shogui, se pronuncia Shogui, era el guía. Y él y yo estaba con un ministro, Eddie Biscal. Y así que su hijo, el señor Shogui, tenía un hermano menor entre los 25 y 30 años de edad que estaba seriamente enfermo de epilepsia. El señor Shogui acababa de convertirse en cristiano, hacía como un año. Había sido un vaquero antes y son algo ásperos, ¿ven? En su manera de vivir, pero él acababa de convertirse en cristiano y estaba creyendo. Y él dijo, he leído tus libros, hermano Branham. Y continuó insinuando acerca de su hermano que tenía epilepsia. Él dijo, oh, si tan solo te pudiera traer a mi hermano. Bueno, ustedes saben cómo eso lo hace sentir a uno. Uno está imposibilitado, no puede hacer nada, y uno se pregunta cómo pudiera pasar todo eso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y por lo tanto vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Así conviene que cumplamos toda justicia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, día a día. Hoy hemos encontrado con un mensaje glorioso, Padre, donde tenemos que ser carteleras para el mundo, Padre. Sin embargo, estos momentos que nos acercamos a este compañerismo son instrucciones que estamos recibiendo, Padre, pero ayúdanos a conservar eso en nuestro corazón, Padre, para poder ser carteleras para la vecindad, para los amigos, para los propios hermanos, oh Padre amado, porque tú dijiste que la simiente de la serpiente está aquí mismo, en la misma iglesia, Señor. Entonces, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, Padre. Glorioso compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos y tú nos has dado ese privilegio. Por eso, agradecidos los hermanos y hermanas, nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo. Señor, más adelante tenemos un servicio de culto y permite que también entremos en la cena de tu palabra. Bendice grandemente a todos los actores en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Thank you.
Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia